¡Holi, holi, holi! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Emmanuel, pero ya saben que me pueden decir Emma. Y el día de hoy estoy muy feliz porque es el primer video de un mini viajecito del 2024. Y este mini vlog es dentro de Quito. Todavía no hay los cobres para irnos un poquito más lejos, así que les vine a mostrar un lugar que a mí particularmente me encanta. Yo he venido como 3 veces, pero tenía como 5 años que no venía. Así que va a ser muy especial mostrárselos. El lugar en que estamos el día de hoy es muy simbólico de la ciudad de Quito, en Ecuador. Es muy especial, es bastante concurrido. Como les dije, ya yo había venido en distintas épocas con diferentes climas. Y dependiendo de la época, hacen, ¿cómo es que se llaman? Algunos tipos de actividades culturales. Ahorita no veo ninguna, hay poca gente. Bueno, apenas es 5 de diciembre, la gente no tiene money porque se lo gastó todo en Navidad, así como yo. Pero igual se me ocurrió venir. Esto queda en el sur de Quito, literalmente en el sur. Quito se divide como en zonas. Norte es una zona. Y sur es otra, o sea, es como que lógico lo que estoy diciendo, pero son como muy distintos. De hecho, la gente del norte no se lleva con el sur por alguna razón. Y este lugar se trata nada más y nada menos que de la Virgen del Panecillo. La Virgen del Panecillo es un área sumamente turística, puesto que hay una escultura gigante de la Virgen. ¿Qué le pusieron al Panecillo? No sé por qué, ya lo voy a averiguar y se los voy a decir. Ahorita donde me encuentro es la parte de abajo, no parece que fuera tan grande, pero de hecho sí es bastante grande. Me puse a leer un poco antes de venir porque me llamó la atención algo que escuché en una noticia. Y es que la Virgen del Panecillo es más grande, más alta, mejor dicho, más alta que el Cristo Redentor de Brasil. O sea, es muy grande. No se ve tanto, pero sí es bastante grande. Así que llevamos para allá para que la podamos observar bien. Y ahora un poquito de historia con Engman. La Virgen del Panecillo es el icono paisajístico más memorable del centro histórico de Quito, que junto a la ciudad de mitad del mundo y el Chocó Andino son los lugares turísticos más relevantes de la provincia del Pichincha. Esta hermosa y enorme escultura hecha de aluminio tiene 41 metros de alto y es una copia a gran escala de la escultura de la Virgen de Quito de Bernardo de Legarda. Y sí, como les comentaba, esta estatua es un poco más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, puesto que este tiene una altura de 30 metros sobre un pedestal de 8 metros. Interesante. En la información que conseguí, obviamente en internet, cuenta que antes de su llegada, esta loma la llamaban Chungoloma, palabra quichua que significa loma del corazón. Otro nombre con el cual se denominaba en tiempos prehispánicos fue Yavirac. Otro dato súper interesante es que la realización de la estatua estuvo a cargo del escultor español Agustín de Hernán Matamorras, el cual comenzó su diseño en su pequeño estudio en Madrid. Diseñó y construyó una réplica de 30 metros de altura de la Virgen de Legarda, utilizando 7.400 piezas de una aleación de aluminio y magnesio, con cada una de estas piezas claramente numerada. Posteriormente, la estatua fue desmontada, enviada a Ecuador y armada sobre una base de hormigón, y fue inaugurada en 1975. Ahora continuemos con nuestro hermoso recorrido. Como podrán darse cuenta, el cielo cambió y está nublado, es decir, que está haciendo mucho frío, pero ya saben, primero muerta que sencilla. Les estoy mostrando todas las zonas alrededor de esta estatua. Es todas las cositas que pueden ver, que pueden hacer, como comer, tomarse fotos. Hay miradores por todos lados donde se puede ver la hermosa ciudad de Quito. Entre música folclórica de fondo, que no puedo colocar por copyright, hay muchísima venta de comida, de artesanías, de juguetes,
De verdad es un lugar para venir a pasar un rato bien chévere. Luego de dar una vueltita por toda la zona, nos vamos a disponer a subir a la Virgen. Sí, señores, se puede subir. Esta es la parte de adentro, me pareció súper linda. También venden muchos recuerditos. Por cierto, la entrada cuesta $1 por persona. Y tiene que ser en efectivo, mosca con eso. Ya pagada nuestra entradita, nos disponemos a subir. No es tan alto, pero bueno, a mí me duele la espalda caminar, así que vamos poquito a poco. Recuerden que tengo 34 años y ya la espalda me pega y la rodilla, así que bueno, poquito a poco. Esto tiene como varios niveles. Este es el primero, es un museo. Bueno, realmente toda la estatua es un museo que te muestra algunas cositas, como en este caso es algunas vírgenes, algunos patronos. Súper lindo esta cristalería. Creo que la palabra correcta son vitrales. Sí, estos son vitrales y están súper, súper lindos, muy coloridos. Y la parte que menos me gusta. Caminar. Subir, subir. Este es el segundo piso. Que vamos a ver qué hay por acá. Y aquí podemos ver cómo el paso a paso, cómo iban construyendo poco a poco. El panecillo. ¡Ay! Y aquí le iban a poner la cara o algo así, no sé. Aquí está sin cabeza, casi lista. Miren el tamaño de la cabeza. Aquí no sé si se ve bien, pero aquí hay una persona. Y esta es la cabeza. O sea, es una cosa enorme. Casi, casi terminado. La mano. Aquí está una personita. Y esta es la mano. Enorme. 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 Casi, casi. Ah, estaba al revés. Así comenzó. Seguimos caminando. Sube, sube, sube. Vamos, que todavía tengo algo de juventud. A ver. Subir, 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 subir. Y ya. Llegamos a la parte más alta. Oh. Estamos, no estoy segura a qué altura estamos. Yo voy a ver. Oh, oh, oh. La subidita valió la pena porque observen esta hermosa vista de la ciudad de Quito. Esta hermosa vista. El sol, sobre todo. Como tiene una forma así cilíndrica, podemos darle la vuelta y ver 360 grados la ciudad de Quito. Es decir, que podemos ver el norte y podemos ver el sur. Obviamente también podemos ver hacia abajo y ver todas las zonas de recreación. ¡Qué lindo! A mí me encanta. Lo que no me encanta es el frío, porque andaba sin chaqueta o sin chompa, como le dicen acá, y me estaba congelando. ¡Ay, por allá está mi carro! Así, esta vista es desde abajo. Estamos básicamente como en el pedestal antes de los piecitos. Miren cómo se ve desde abajo, qué lindo. O sea, yo pensé que uno llegaba como hasta acá, no sé. Pero se llega hasta aquí. Aquí es donde estamos ahorita, es lo más alto. Como eran casi las 6 de la tarde, comenzó a bajar el sol, obviamente, y me dio muchísimo frío, así que tuve que sucumbir a usar un suéter. Bajé de la estatua y comencé a dar otra vueltita alrededor. Y me vine a este lindo mirador para que me graben así como acá, no me doy cuenta. Este lugar está un poquito más apartado de la estatua de la Virgen.
Es muy tranquilo y no hay tanta bulla. Por cierto, califica mi outfit que es medio aesthetic. Y mi hermoso gorrito de orejas de gato. Aquí estoy diciendo ya, deja de grabar, ya. Este mirador es muy lindo, es como una lomita. Puedes ir con tu familia, hacer un picnic, simplemente sentarte a mirar el atardecer, que aquí no se ve mucho porque está nublado. Pero sí he visto atardeceres allí y es muy bonito. También puedes ir con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu rejunte a darte unos besos llenos de pasión. No, mentira, no hagan esas cosas en lugares públicos, por favor. Y como comenzó a caer la noche, todo se ve más bonito porque, además de que llega más gente porque estaba vacío cuando yo llegué, comienzan a encender algunas luces. Eso significa que llegó el momento de comer. Hay muchísimas opciones, pero yo no tenía mucho dinero, o sea, no tenía efectivo. Y tuve que sucumbir a salchipapa de $1, muy buena. Qué rico el sabor de todas las salsas que le colocan. Y de salchicha barata, eso sabía a salchicha barata, pero estaba rica. Después, como siempre, me dieron ganas de comer algo dulce. Y fuimos a este sitio que tenían muchas opciones, como canelazo, colada morada, pristiños e higos con queso, el cual fue mi elección porque amo los higos con queso con locura. Estos son básicamente higos cocinados o hervidos en panela o papelón, con clavitos y especias de olor. Y le colocan un delicioso queso suave arriba. Me encanta, aquí me estaba quemando porque yo soy así, no esperé que se enfriara. Cuando terminé de comer ya había casi oscurecido, es decir, habían prendido las luces. Me encanta, yo estaba esperando esto realmente. Aunque de día es bonito, de noche es súper lindo porque obviamente resaltan las luces. Sobre todo porque todavía está el alumbrado de Navidad, esos son los tres reyes magos. Y esa es la Virgen del Panecillo por detrás. Seguimos recorriendo y miren cómo se ve, qué diferencia del patio de comidas. Definitivamente las luces y los colores dan otra vida, otra vibra. Además de que a esa hora ya estaba muy lleno de gente. Pero valió totalmente la espera. Miren esta hermosa vista. Parece un nacimiento gigante. Venir a esta hora o en la noche es lo mejor. Observen esta preciosa vista. Además que con el frío uno se puede abrigar y te pueden abrazar un ratito. Es un plan súper lindo, súper romántico y sobre todo lo mejor es que es extremadamente económico. Si tienes carro, vas y pagas $1 de parqueadero, te está muy seguro tu vehículo, o tomas un bus, un taxi y te deja allá. Puedes ir simplemente a mirar, hacer un picnic con tu propia comida. Subir a la estatua es opcional y si quieres gastar lo que te quedó de Navidad, puedes ir al área del patio de comidas y tener opciones desde $1. Definitivamente este sigue siendo uno de mis lugares favoritos y me encanta poder haberlo compartido con ustedes. Espero que este video te haya gustado, te hayas divertido, hayas conocido algo diferente, que anotes este hermoso lugar como tu próximo plan de fin de semana. Y ya sabes, si te gustó este video no olvides de suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima, besos, bye.